Estamos con Fabián Cardoso desde Montevideo. Fabián, un abrazo, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Buen día, disculpen un poco la... Estoy un tanto resfriado, producto de todos estos días de mucho trajinar, pero tratando de cuidar la garganta hoy, porque el domingo va a ser un día largo, largo e intenso, seguro. A ver, empecemos por ahí. Bueno, hay que decirle a los oyentes, estamos con Fabián Cardoso, que está en Montevideo, que está la segunda vuelta en Uruguay, que se vota por uno o por otro, o sea, hay dos opciones. ¿Por qué decís que tan largo? ¿El resultado se demorará? Sí, todo ¿Sí? indica que sí. Ajá. Si le damos bola a las encuestas y a un poco al panorama analítico de estas horas, el tema es que estaríamos ante un hecho bastante novedoso para el Uruguay, que es un resultado extremadamente parejo. Ya en la elección anterior, la última, la que ganó ya Lacalle Pou, fue pareja, incluso se llega al balotaje más parejo de lo que pensábamos. Recordemos que Lacalle Pou gana la elección por 25.000 votos. Pero el tema es que, si vos mirás el panorama de encuestas, yo los tengo acá enfrente y lo voy a compartir con ustedes ahora. Dale, dale. Si vos mirás el panorama de encuestas de estas horas, la que le da más diferencia, primero, en todas gana Yamandú Orsi. Esto es lo primero. Ajá. Pero la que le da más diferencia le está dando 3,5% a favor, o sea, de distancia. Sí. Pero hay dos encuestadoras que son bastante respetables, digamos, que teóricamente tienen historia de hacer trabajos bien hechos, que están dando que la diferencia no llega al 1%. Uy. Entonces, eso hace que para el Uruguay, digamos, esto sea una elección extremadamente pareja y que vamos a tener, ponele que a las 9 de la noche, alguna proyección de boca de urna de encuestadoras. Más bien lo que se hace acá son proyección de escrutinio, se llama. No sé si en Argentina se gusta esto, que es proyectar los primeros resultados y a partir de ahí hacer como un análisis de por dónde viene la mano, ¿no? Sí, no, acá se abre en general la versión oficial, no se trabaja, están prohibidos dar información de los boca de urna a las 21, cuando a las 21 o 22, a veces se hace más tarde o más temprano, pero en esa hora más o menos, el responsable del Ministerio del Interior, sea cual fuere el gobierno, da los primeros cómputos y de ahí se abre Claro. todo para que se den todas las especulaciones, porque algunos tienen información del partido, el otro tiene la del otro, y bueno, y nunca termina siendo demasiado claro. Pero es Claro, oficial, es oficial. claro. Recordemos que acá no hay voto electrónico, por lo tanto lo que hay que hacer es abrir la urna y sacar las papeletas, que en este caso son dos. A diferencia de la elección de octubre, que había muchas listas, y además Sí. había que sacarlo por lista, acá son dos hojas. Una que tiene la foto de Yamandú Orsi y Carolina Cose, y otra que tiene la foto de Álvaro Delgado y Valeria Ripoll. Se van sacando las listas y se va haciendo el escrutinio. El tema es que, si el resultado viene parejo, y termina siendo muy parejo cuando el escrutinio avance, no sé, 11 de la noche, puede pasar, como pasó la elección anterior, de que nadie se anime a reconocer un resultado y empiece el tema de lo que acá, que creo que en Argentina también existe, que son los votos observados, que se sacan en el escrutinio departamental, que empieza al otro día. Por lo tanto, ¿qué puede pasar? Que sí, que tengamos un dato tarde a la noche del domingo, pero también puede pasar que aparezcamos el lunes sin presidente. Sin saber quién es el presidente. Lo cual es un tema que va a llamar la atención para el Uruguay. En la elección anterior recuerdo que en realidad había un resultado, pero que Daniel Martínez, el candidato del Frente Amplio, dijo, yo esperaría los observados porque la distancia era mínima. En su momento andaba alrededor de los 10.000 votos. Entonces se esperó al menos 48 horas para reconocer oficialmente el resultado, ¿no? Y esto puede llegar a pasar de nuevo. Y bueno, hay que ver. Acá juega todo, todo juega. Hay un 6% de indecisos, aproximadamente.
hay otro porcentaje de gente que dice que va a votar en blanco. Después está toda la gente que no fue encuestada, que es, por ejemplo, la que viene de Argentina. Hay un operativo importante, ¿eh? Para traer uruguayos de Argentina. Sí, soy consciente de eso. Y te digo más, un operativo importante, novedoso también, porque ahora es de los dos. Históricamente era el Frente Amplio que movía la militancia. Uh-huh. Y, por ejemplo, en el caso del Frente Amplio, lo que hace es pagar el 80% del pasaje, que yo sé que para los argentinos es una plata, ¿no? Pagarse el pasaje a Uruguay. Acá se hizo una vaquita, una colecta, un buen operativo de finanzas, y el Frente Amplio le paga el 80% del pasaje. ¿Pero qué hizo el gobierno? Y acá voy a decir clarito, el gobierno, el partido de gobierno, la coalición de gobierno, ofreció pagar el 100%. Por lo tanto, si hay militantes, los militantes que dicen ser del Partido Nacional o de algún partido de la coalición que se anotaron en un momento, en una planilla, le pagaron el 100% del pasaje. Claramente, por una razón política, la mayor parte de la gente que vive fuera del país son exiliados económicos o exiliados políticos más identificados con la izquierda. Uh-huh. Lo que quiere decir que habría más votos afuera del Frente Amplio que del gobierno. Pero claro, si los del gobierno viajan gratis... ¿Y ellos también hicieron una vaquita o los fondos no se sabe de dónde salieron? Y bueno, el partido dice que lo pagó el partido. Vaquita yo no vi. Okay. Yo no la vi las vacas. No las vi pactando. Pero teóricamente los fondos vinieron del partido. Okay, claro. ¿Y cuánta gente se calcula que va de Argentina? ¿Se tiene una? No lo sé. La verdad que no tengo los números. Yo voy a estar mañana haciendo ese seguimiento porque van a estar llegando en los diferentes buques. Las dos empresas que cruzan el río, sí, pusieron buques especiales. Ah, reforzaron el servicio. Exacto, para trasladar más todos los que vienen en ruta. Claro. Pero bueno, ese voto no está contado en las encuestas. Y eso, verá que puede ser importantísimo. Claro, en un margen tan pequeño, todo voto y todo... Porque en alguna vez, y esto desmentime sin problema, decían que hay un porcentaje de uruguayos en la Argentina que cuando van a votar, por las experiencias anteriores, estaría en el 1%. Exacto, sí. Sí, es un número muy grande, muy grande. Uh-huh. ¿Sabés lo que pasa también? Hay que tomar en cuenta una cosa que es estrictamente reglamentaria, digamos. Si en Uruguay, como no hay voto, es otra cosa, es uno de los grandes atrasos del Uruguay, este país que está... muy adelantado en muchas cosas y muy atrasado en otras. El hecho, por ejemplo, de que no exista voto consular, claro, hace de que no, los uruguayos que están afuera no pueden votar, y que si vos faltás tres veces a una elección, tres veces, no tiene por qué ser una elección presidencial, puede ser un referéndum, una municipal y una presidencial. Si vos no votás tres veces, te quitan del padrón. Entonces, hay muchos uruguayos que están en Argentina y que de repente no pueden venir a votar porque están fuera del padrón. Claro. Esas son legislaciones antiguas, ¿no? Sí, claro. Que nadie ha removido, porque Venezuela, con todo el despelote que implica Venezuela, abre votación en Argentina, en todos los lugares donde hay exiliados económicos, políticos del régimen de Maduro, pero hay. Esas son decisiones políticas. No, pero quiero decir que son decisiones más como de la derecha, son actitudes coercitivas, me parece, más de derecha que de izquierda, porque todo el mundo acá en el 2000, creo que fue en el 4, se intentó, mediante un referéndum, instalar el voto epistolar, voto por carta. Sí. Y no funcionó, la gente no lo entendió, la verdad fue esa, no lo entendió. No entendió que cómo se iba a hacer eso, y el plebiscito no salió. Mirá vos. Y cada vez que se busca instalar el voto consular, hay una reacción del establishment político, sobre todo de derecha, ¿sí? Sí, porque... Que no lo habilita. Claro. Bueno, es otra característica tan particular de nuestro querido paisito.
Bueno, ¿hay algún otro elemento de eso que nos pueda servir a la gente para el análisis? Hay gente, yo tengo amigos que se van el domingo a las 8:30 de la mañana para llegar a la 1 y votar. Wow. Sí. Hay muchas ganas. Hay gente que ya vino. Sí. La mayor parte de la gente viene mañana. Otra viene el domingo. Y hay mucho clima. Estoy notando mucho interés. Ahora sí, en octubre no nos dio bola a nadie, la verdad. Pero ahora hay mucho interés de medios internacionales y medios argentinos en que están interesados porque, bueno, ven que hay una elección que está en disputa. Y que tienen disputa dos modelos, ¿no? Que es la continuidad de este modelo de centro-derecha, pero con ribetes de derecha clarísimos, ¿no? De neoliberalismo que representa la coalición multicolor. Y el regreso del Frente Amplio, donde obviamente ha estado todo en debate en estos tiempos, ¿no? La campaña del miedo sobre que va a venir el Frente Amplio y va a poner impuestos. Eso te iba a decir, ¿cómo estuvo el clima del debate y el nivel del debate y la confrontación? Y bueno, como yo siempre les cuento a ustedes, y con todo respeto y cariño, porque saben que así es, yo me siento rioplatense, nosotros nos hemos bastante argentinizado en el debate político. Desgraciadamente, para peor. Eso lo digo yo, me hago cargo yo. Tanto que nos han argentinizado y nos traen todos los modelos. O sea, la desinformación que juega en Argentina juega acá. Hace un mes que Javier Negre, el representante de la derecha diario, instaló su derecha diario en Uruguay, y trajo toda la estrategia de comunicación de Milei para trabajar en contra del proyecto de Yamandú Orsi. Nosotros tenemos hoy a Javier Negre instalado en Uruguay con un equipo de trabajo, desparramando fake news absolutamente todos los días, instalando cualquier tipo de campaña, buscando, como sea, favorecer a la coalición de derecha. Hemos tenido ribetes de farandulismo en la política, que en el Uruguay no estábamos acostumbrados. El candidato del Partido Colorado, ¿no? Exacto, asesorado por Durán Barba, por ejemplo, que estuvo trabajando en la campaña para instalarlo como un outsider que piensa que está a favor de los derechos de los animales y que va al gimnasio todos los días. ¿Apareció ahora para la segunda vuelta? Sí, él está como una especie de ladero de Delgado, que aparece a sumar. De hecho, él hace un spot donde dice: votá en noviembre, votá a Álvaro Delgado para votarme a mí. Y la última actividad que tuvieron juntos el miércoles, fue ir a un refugio de animales. Entonces, hay una campaña muy importante, muy mediatizada, con muchas fake news, con bastante violencia también. Eso, con mucha utilización de las redes sociales, que es una novedad para el Uruguay. También comunicadores que se han decidido a algo que tampoco pasaba, que los periodistas en Uruguay digan a quién votan. Ajá. Y hagan campaña y que se metan en la campaña a interceder, ¿no? Y a provocar a los candidatos. Ya van dos veces que un periodista le hace una emboscada a Yamandú Orsi, esperándolo en diversos lugares, porque dice que le va a dar la nota. ¿Qué canal, por ejemplo? Es un periodista de un canal 4, de Canal 4, que tiene un programa de radio, que le ha dicho de todo a Orsi, le ha dicho cínico, le ha dicho mentiroso, le ha dicho cómplice de Venezuela. Desatado el tipo. Le ha dicho de todo, pero lo espera a la salida de las actividades porque quiere la nota. Claro. Y bueno, y Orsi instaló en la frase el miércoles que le dijo: no te voy a dar la nota, no te creas tan importante. No te creas tan importante es una canción que ustedes seguramente habrán escuchado alguna vez, de la banda Damas Gratis de Argentina, que también, ya que estamos, exportamos las canciones también. Entonces ahora también hay una remera que dice, una remera que dice: no te creas tan importante, que fue lo que le dijo Orsi a este periodista que se llama Ignacio Álvarez. Casi una broma, pero cuando, no sé si lo hablamos la otra vez,
cuando, sí, creo que lo hablamos para esto de las canciones, cuando festejó la calle Pou, no, la calle Pou, no, Delgado, el resultado de la primera vuelta, sonó un tema de Tan Biónica que decía que Noche Mágica, Ciudad de Buenos Aires. Y los periodistas del canal, no me acuerdo qué canal era que estuve mirando, si era el 4 o el 12, decían, che, le pifiaron con la canción. Bueno, una anécdota casi absurda de esa. Yo tengo dudas si le pifiaron con la canción o fue una decisión del estratega. Evidentemente fue una decisión. ¿Cómo van a... Pero bueno, los periodistas se hacían los sorprendidos diciendo que era medio ridículo todo, cosa que era, pero bueno, en fin. Te iba a preguntar algo, también estuvo Mujica participando de algunas actividades, pero dio la cara también. Sí, sí, Pepe, en este último mes Pepe Mujica ha aparecido en la campaña, está recuperado, más allá de que está con sus 90 años y saliendo de un cáncer. Está teniendo actividades públicas, se ha metido directamente en la campaña, a su estilo, ¿no? A su estilo, y está súper activo, está súper activo. Y el otro que se metió en la campaña fue el presidente de la calle Pou. Les recuerdo que en Uruguay el presidente no puede hacer campaña. No puede hacer campaña. Porque además, de no haber reelección, tiene prohibido constitucionalmente hacer campaña. Claro. Y Milei no ha hecho ninguna declaración. Milei. Sí, sobre Uruguay. Ahora no. Que estoy... Bueno, tiene muchos quilombos. Tuvo que ir a Brasil. En otra cosa. Pero apoya a Bolsonaro, cuando estuvo en Brasil. No, eso sí, seguro. Pero quién sabe... Milei viene la semana que viene. Milei viene la semana que viene a Uruguay a la cumbre del Mercosur. Claro. Viene a la cumbre del Mercosur. Una pregunta. Sí, dale. Fue meter a Alberto Fernández, eso sí. Ah, bueno, ¿qué tendrá que ver, no? Lo metieron a Alberto Fernández, la oposición intentó decir... que Orsi era como Alberto Fernández y que no mandaba. Y que si querían votar a Orsi, iba a terminar como Alberto Fernández. Eso sí se dijo. ¿Y quién es Cristina ahí? No sabemos si es Cristina o es que supuestamente la fuerza política iba a mandatarlo, iba a correrlo a la izquierda. Y lo iba a condicionar. Exactamente. Che, ese es el nosotros le mandamos cosas, pero también ustedes tienen ganas de agarrarlas, ¿eh? A ver. Hay cosas que la verdad... No, pero venían bien. En esta elección, pero esto es mundial, así que... Sí, que clima. Bastante conserva Uruguay. Una preguntita sobre el debate que hicieron. ¿Incidió, incide? No tuve... No, mirá. Hubo pocos apuntes. Yo no vi. Mira, el debate fue muy uruguayo. En el sentido de que es un debate que no es debate, que básicamente consistió en una serie de intervenciones de cada uno de los candidatos, donde podía haber alguna chicanita, pero por ejemplo no estaba permitido ni la réplica, o sea, la réplica era una réplica cortita de un minuto, no estaba permitido que se pudieran preguntar los candidatos, claro. Ni tampoco estaba permitido que los periodistas, los moderadores pudieran preguntar, por lo tanto... Lo que había era una serie de intervenciones donde cada uno decía ejes temáticos. Le parecía y otro decía lo que le parecía. Claro. Entonces, eso en realidad no mueve la aguja. Uh-huh. Y los hechos parece que no movió la aguja de nadie. Claro. No fue como acá, que fue casi sangriento y todo el mundo dice ganó Massa y resulta que en la votación había ganado Milei. ¿Te acordás eso? Hasta lo discutimos contigo. Lo discutimos, ¿no? Sí, claro. Parecía que era muy notable el triunfo en el debate de Massa por la solvencia con la que enfrentó todo. Tal vez lo era, pero eso no incidía. Parece que se le vino todo en contrario. Y una cuestión. Hay, a ver, ¿cómo decirlo? ¿Se centró mucho la política en Uruguay? ¿O hay polarización entre izquierda y la derecha de Delgado? Está muy corrido al centro el debate, más allá de que la derecha intenta correrlo hacia la izquierda, digamos, ¿no? Sí, sí. O sea, lo que se hace es, desde el gobierno, es instalar el concepto de que este es un frente amplio corrido a la izquierda por la hegemonía que tiene el MPP, que es el sector de Mujica, que sacó 9 senadores y una gran cantidad de diputados, pero que es un MPP que no es un MPP de extrema izquierda. Es un sector, digamos, hoy bastante más moderado, ya no tiene que ver con aquel movimiento de liberación nacional de los 60, digamos, ¿no? Claro.
Pero bueno, el debate, la estrategia de la coalición es correr al Frente Amplio hacia la izquierda, tratar de emparentarlo todo lo que pueda. Ayer, por ejemplo, un debate en un programa de televisión, donde ya de paso metieron al Foro de San Pablo, ¿no? Diciendo que iba a gobernar el Foro de San Pablo, si gobernaba el Frente Amplio. Bueno, se intenta trasladar hasta ahí. En los hechos, este es un país de centro, cada vez más de centro, y el debate concreto es de centro, digamos. No, incluso se dice que no van a haber, no habrían grandes cambios a nivel de política económica, gane quien gane. El anunciado ministro de Economía del Frente Amplio es alguien que viene del sector privado, se llama Gabriel Odone, con ideas progresistas, pero que viene del sector financiero, y que tampoco plantea ningún tipo de transformación radical. Por lo tanto, no hay un esquema en ese sentido, ¿no? Muy bien. Muy bueno, Federico. No. Le iba a empezar a saludarlo y desearle que se mejore, porque tiene que días de arduo trabajo en los próximos días, Fabián. Hizo un esfuerzo enorme acá para salir con ese resfriado. Bueno, Fabián, éxitos ahí, que salga todo bien el trabajo, y principalmente para el Uruguay, que se podamos festejar un poco. Sí, sí, estoy para contarles todo a partir del lunes, que esperemos tener presidente, pero no sé cómo nos vamos a levantar, vamos, si es que nos seguimos de largo. Capaz que te molestamos si estás bien el domingo, porque la radio va a ser un programa especial. ¿Ah, sí? A las 21 horas me convocaron, y bueno, dije que sí, porque cada vez que podemos cruzar a la otra orilla. Dale, dale. Intentaremos llamarte si estás ahí. Sí, voy a estar en el búnker de Orsi, y en el medio del ruido, así que voy a estar ahí, sin problema. Bueno, te buscamos y vamos viendo. Ojalá que también se aceleren los tiempos, pero por lo que bien describís vos, va a ser un final cabeza a cabeza. Va a ser un final cabeza a cabeza. Un abrazo grande, mucha suerte como periodista, mucha suerte también como uruguayo. Un abrazo muy grande y vamos con Yamandú. Nos estamos hablando.